Así que bueno, aquí como están viendo estamos en la roleplay, obviamente es mi servidor preferido, que me ha baneado ya dos veces por supuestos hacks y siempre apelo y salgo limpio y bueno. Pues entonces, primero que todo vamos con los saludos. Un saludo para Emperny, un saludo para Jeffrey, un saludo para Jiret, un saludo para Michael Jackson, un saludo para Susana, un saludo para Pequeño Timmy, con mucho cariño Pequeño Timmy, porque yo te llamo así, y tu nombre no me acuerdo muy bien, entonces por eso que te llamé Pequeño Timmy, ok. También un saludo para Charito, un saludo para Darcy, y los demás, cuyo nombre no me lo sé. Bueno, aquí aparece uno que tiene supuestamente el nombre de, ¿cómo es que se llama? Bueno, gente, bueno, ahora sí, primero que todo, madre mía, ¿cómo empezó? ¿Cómo es que los conocí? Bueno, a la hora de yo conocerlos, pues estaba con mis amigos, porque ya no son compañeros, madre mía. Y bueno, estaba con mis compañeros en el primer pabellón del colegio. Si no saben qué es el primer pabellón, pues él es la primera, ¿cómo decirlo? No sé exactamente cómo. Uy, va, se cayó el pobrecito. ¿Cómo decirlo? El primer sector, el primer edificio, por así decirlo, es, pues estamos en ese lugar tan hermoso. Y bueno, pues, madre mía, no se salva. Y se salva el hijo de puta. Este man tiene altos hacks. Uy, lo maté. Estamos ahí, mi Agustín, y era, creo que aún era hora de almuerzo. Entonces, pues, ahí todo fino, todo repro. Y vi un grupo de séptimos. Y dije, hey bro, ¿qué pasa si nos infiltramos? ¡Ah! Gracias por salvarme, crack. Eres un cariño conmigo, bro. Que viene por el otro lado, por si no sabías dónde me tiraste, venía. Entonces, pues sí. Se salió el medio maricón, si sí, eso okay. Pero qué imbécil. Y bueno, estaban a punto de entrar los jovencitos de séptimo grado. Y pues, madre mía, tengo la... Ah, ya, no, ahí tengo la flecha. Bueno, entonces, yo lo que hice fue meterme. Yo como soy un crack, tenía una libre y mis compañeros ya habían salido después. Pues entonces, me mantuve ahí un buen rato, estuve genial, re crack, re pana. No, uy, va. ¡No! No me contó la kill, no, porque no lo maté, crack. Ahí sí lo maté. Me infiltré como les dije anteriormente y yo estaba... Reacelerado, re feliz, no sabía qué estaba haciendo, joder, XD. Y bueno, pues fue simple, o sea. ¡Ay, no! Uy, no sé cómo me salvé. Gritaron y respeten, chicos. Tal vez nunca me habían escuchado gritar, pero bueno, ya me escucharon gritar esta vez. Y bueno, me cagué, nada, mentiras. Pues estaba ahí con mi grupo de séptimo, aún no sabía que era mi grupo. Pensaba de que la profe me iba a echar o que ya me había visto, pero me estaba dejando quedarme ahí en su aula. Pero no era así, o sea, no era así como lo pensé yo. ¡Se murió! La profe no me había visto, o sea, yo estaba de infiltrado. Y bueno, pues... yo estaba ahí todo feliz, los jovencitos esos pues se me estaban quedando viendo y yo me quedé como... Hola, también soy de séptimo, XD. Y pues nice, o sea, sí me tomaron en cuenta que yo era... Entonces me estaban aceptando como compañero, pero o sea, no lo soy, o sea, yo soy de
cuarto grado de colegio, ¿sí? Y madre mía, se dio de diagonal. Y pues no, yo estaba ahí como un crack, infiltration, ¿sí? Claro. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues mucha gente se me queda viendo raro. Bueno, muchos de mis compañeritos. Entonces dije, hola, hola, compañeros. Güey, dice el cabrón. Y pues, sí me preguntaron, wow, tú eres compañero mío, genial. Sí, yo me hacía pasar por un séptimo grado, obviamente. No voy a arriesgarme a que me dijera, profe, se metió un cuarto grado aquí. Sáquenlo, joder, ¿qué hace este niño? ¿Dónde están sus padres? Nah. Entonces, pues, sí, ahí, cabrón, estuvo cabrón. Ellos se mantuvieron ahí, no me... Me zapiaron, me agarró. Nice, perfecto, me agarró eso. No me zapiaron y pues yo me sentí re feliz. Bueno, entonces pues no me zapiaron y yo estaba muy feliz. Estaba con un grupito de séptimo grado, infiltrado. Era una de las mayores cosas que quería hacer en mi vida y ya la hice. Bueno, en sí, estuve con ellos un buen rato, hasta, bueno, unos 40 minutos aproximadamente, o 50, no me acuerdo. Pero bueno, uy, se suicidó Mae. ¿Por qué se suicidaron? O sea, what the fuck con esos Maes. Pues en sí, estuve ahí un buen rato y hice amigos y todo eso. Los llamaba hasta compañeros y yo, pues por mí, más que excelente. O sea, llamarles compañeros y esas cosas para por lo menos disimular un poco, ¿verdad? No ser tan... Estuve con ellos y tal cosa. Luego, pues ya eran las 2:50, me tenía que ir, entonces pues le dije adiós a todos. Entonces, pues me hice amiguitos. Y la verdad es que son muy pura vida, muy buena gente esos cracks. Y quiero agradecerles por no haberme zapiado, porque cualquier otro mae me fuese zapiado y yo lo tendría que apuñalear, no era mentira. Ostras, mae, yo soy. Vente, baja guacho, baja cagón, no me tiras. Uy, mae, qué ratón, este mae ya tiene mejor ropa que yo. Bueno, armadura, pero igual lo mato. Le mao. Y bueno, entonces pues estuve ahí con ellos un rato, me fui y tal cosa. Siguiente día, iba para religión, el profe aún no había llegado. Y me metí en artes plásticas. Bueno, ahí en artes plásticas lo que hice pues fue estar un buen ratito con ellos. No, un buen ratito no, fueron como unos 5 minutos o algo así. Entonces les recordé sobre la tarea de música, que era la clase donde yo me había infiltrado, ok, recordemos. Entonces pues por ellos estuvo genial. Me decían, ¿y usted quién es? Y la hora, bueno, ahí ya estaba más gente del otro grupo. No, brother, tú ya giliaste, bro. Uy, lo maté, igual iba bien pinche lag. Bueno, entonces pues ahí amigos, galía, amigos, unos máquinas fieras, titanes, cuyo nombre ya les mencioné al merísimo principio. Brother, Carlitos, gracias por darme tu vida. Entonces sí, pues ya estuve ahí, ya les hablé, les empecé a caer bien, supongo. No sé si a todo el grupo le caigo bien, bueno, creo que sí. Y bueno, ya ahí pasó, yo me fui para religión y todas esas cosas. Bueno, ahora sí, vamos con lo chido. Mi experiencia como un profesor profesional. Sí, chicos, al que no sepa, fui profesor de un grupo de séptimo grado. O sea, yo me siento muy orgulloso, no oficial, bueno, oficialmente para mí, pero no oficial de la institución. O sea, fue algo raro, la verdad. Estuve dándoles un poco algo similar a lo que se va, bueno, a lo que se ve en biología, algo bastante parecido, la verdad. Bueno, pues estuve ahí un buen rato charlando con ellos y bueno, inició la clase. Me estaban diciendo que enseñara cómo matar a una persona. Y bueno, pues yo dije, y les dije que bueno, pues eso es muy agresivo, tal vez a muchos no les guste o eso puedo. Y bueno, pues entonces lo que pasó, madre mía, nice. Tiene varias cosas ahí bien profesionales y todo eso, y ese mismo día me sentí bastante bien. O sea, pude expresarme y tal cosa con ellos, me sentía genial. Y bueno, pues estuve ahí un buen rato con ellos, ya estaba re happy, me sentía como si estuviese en mi grupo de séptimo grado de vuelta al día, ¿no? Y pues se les agradece mucho, chicos, por eso es que este video va dedicado a ustedes. No había visto este mae,
pero bueno, ya lo tiré. Va dedicado hacia ustedes. Y bueno, pues vamos a matar a este man que tiene el skin de Auronplay. Perfecto, cracks. Pues sí, quiero decirles otra vez que se les quiere mucho. No cualquier grupo de séptimo grado me quiere, pero en sí es todo el grupo, o sea, todo el maldito grupo es el que me quiere. Yo me quedé como, bro, that is amazing, bro. Mira, cabrón, vas bien pinche lag. Estaban diciendo profe y yo me quedé, genial, ahora soy profesor. Espero que no me salgan las canas, amigos. Dije yo, mira, ¿verdad? Madre, porque todo el mundo va a relax. Papá, y se cayó por allá al fondo. Bueno, entonces sí, gente, pues eso fue todo el video. Eso fue todo el story time. No voy a dejar de que se haga tan largo este video. Y bueno, pues, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye. Okay.